We have had some technical problems. ¿Eh? ¿Qué dicen esa partea de, de, de gente intelectual que escucha este podcast? Mi nombre es uh, Gomercindo Jiménez Schultebrand, mejor conocido como Luis. Alma por aquí, ¿cómo está mi gente? Eh. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Tu pana Spirit! Y la gran figura de aquí, el señor Usmael Nazario. Fuerte aplauso para mí. Oye, pero ven acá, hermano, ¿qué fue? Right, sorry, aplauso grabado uh, Ya, yeah, there you go. Bien Ok, ya, yeah. enough right, eh, Empezamos entonces inmediatamente Gracias de corazón por estar con nosotros Thank you Y, let me see, ¿por qué empezamos? Vamos a empezar con la vaina de Juanón, de QAnon De la loca Sí, porque eh, eso es en un par de días que... You know, estamos haciendo este podcast, I guess. Si el podcast sale uh, miércoles, this edition, mañana entonces es la vaina. No, el 4 de marzo. Son mañana, ¿no? Ah, sí, correcto. Cubanon yeah. um, está diciendo de que antes, la inauguración de los presidentes, estamos hablando de, you know, de, par de generaciones atrás. La, gener la, la, la inauguración del presidente eh, de los Estados Unidos después de haber ganado la elección era el 5 de marzo en vez de ser ah, pues a final de, en vez de ser a final de enero Correcto, right? el viernes será. You know. o cuatro, el 4 el, el, el jueves el 5 el viernes está bien pero what I'm saying is cuándo es que dice la Juanon que va a hacer la vaina me parece que es el 4 de marzo bueno la cuestión del caso es que <laughs> Quanon, que es el grupo de, de la rubia esta loca Marjorie Taylor Green, y you know, la, la gente que tiene la conspiración de que Trump es el Dios que fue enviado a la tierra para salvarnos uh, so ahora ella, tienen una teoría nueva Primero, el día, el día que Joe Biden fue inaugurado, ellos estaban eh, mirando social media y mirando la televisión, esperando eh, que vinieran a arrestar a Joe Biden, que anunciaran que arrestaron a, a Barack Obama y que Trump iba a ser el presidente. Again, wow. ellos estaban esperando esa vaina. Muchos uh -huh. se decepcionaron ese día por eso. Ahora, supuestamente, como de que antes la inauguración del presidente se hacía para esta época, en marzo, a principios de marzo. Yes. Pues ellos esperan que, eh, que eso, que Trump entonces ocupe la presidencia todavía esta semana. Todavía estamos en eso, pero sí. ya oficialmente se nombró el presidente, señor. Pues no, bueno, ellos están esperando, ellos dicen que va, va a pasar una vaina grande. De hecho, eh, fíjate qué serio lo están cogiendo: el Capitolio está en high alert. Con más de cinco mil miembros de la Guardia Nacional en las calles de Washington DC eh, y esto es esperando la que, que la gente de, de Quanón o los que siguen yeah, allá yeah, los locos los, los, los trompistas eh, tomen las calles y hagan alguna vaina Otra por parte. miedo a eso you know, porque supuestamente que el 4 de marzo you know, no, claro. es que Trump va a tomar realmente posesión del país. He's playing golf. I don't think he's thinking about that. I mean, lo jodido de esta vaina es, it's not even about the politics, es, es que 5000 mil miembros de la Guardia Nacional. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso yeah. a los taxpayers? Increíble. De estar imagina. preocupándose por estupideces y preocúpense porque cada vez que hagan una decisión es una corte de Estados Unidos y no le guste a cierto a cierto grupo, van a romper y a joder eh, porque eh, pendiente de eso. Perdóname. Eh, es pay, que, pay Speedy, si tú te pones a pensar, siempre que una corte toma una decisión hay una parte que va a estar encojonado y otra que va a estar contenta. Eh, esa es la esa es la base de un juicio. cogido si el vicio, el vicio de romper. Y tu mamá me cogió el vicio, por ejemplo, ayer me cogió con la mano. Señor, el vicio. Ah. Oh, God. siempre como le morico yo pensé que estaba hablando del el vicio yeah. <laughs> <El bicho. risa> yeah. um. no pero ahora cada vez que hay una decisión que no le guste pues vamos a romper y vamos a joder P pongan atención a eso en Rochester te acuerdas que hubo un caso ahí uh, así como uh, de un de un, un afroamericano que supuestamente le pusieron una bolsa blanca por encima de la cabeza para calmarlo. Ah, para, para, para porque estaba escupiendo. Coño, en serio. ¿Qué fue? Ajá. Uh -huh. I, I don't know. I, knew, I didn't hear about that. Y estaba escupiendo yeah, a los oficiales. Y le pusieron una bolsa blanca y en la sí. cara porque, porque estaba escupiendo a los policías. Eso no se llama speed uh, bag. ¿Qué sé yo? ¿Cómo que le ponen? I don't know. Sí. Pero I está know, bien. Pues, pero, yeah. pero ellos salieron absueltos. Pues ya Rochester fue, empezaron a romperle y a joder. Al momento de que dijeron que los policías salieron absueltos, pues ya ellos rompieron y... ¿El y tipo el... se murió? No. O sea, el tipo estaba escupiendo a los policías. Le ponen una bolsa en la cara y Black Lives Matter protesta. What the fuck? Protesta porque they robbed them all. Es... Los, los, las organizaciones que protestan por vainas así de las minorías y eso, tienen que ponerse más serios Y tienen que... You know, hay un refrán que dice, pick your battles. Sí, sí, sí. Escoge tus batallas. No te pongas a pelear cuanta estupidez hay, porque si un cabrón que lo están arrestando empieza a escupirle a, a mí, a escupirme en la cara, yo soy policía, yo voy a agarrar una vaina y le voy a tapar la boca para que no me escupa. So, what, what's wrong with that? Yo me tengo el, que dejar babiar de un cabrón que estoy arrestando. Ese es el problema, Luis, que ahora los policías y todo el mundo que, que tenga que ver con la ley o algo, tienes que dejar que cuanto maricón venga y hey, hey, te bofetee hey. la cara. The fuck, that word, we dado don't dado use todo. that word, we don't use ¿Ah? that word. Ok, pues cuanto pendejo venga, cual, que le salga a los cojones de, de escupirte, de dar tú una galleta tú tienes que quedarte <laughs> ven y dame otra toma el cachete, el otro cachete para que me dé otra the fuck you, the... Ajá, pero eso lo dijo Jesucristo Exacto <laughs> De being Jesus Emma, ¿quién era que se estaba yendo? No, yo no me sé bien la, la Biblia pero yo Puda. me acuerdo que, que se estaba yendo y Cristo le dijo, no, ven para atrás Ah uh que no fue me acuerdo. Yo, bueno la cuestión del caso es que uh, la Biblia de Jesucristo y que puso, puso la otra mejilla para que le dieran I doubt that. But, but you understand my point that you can't you can't you know enforce the law now ahora no se puede tú hacer tu trabajo de policía o de persona de ley porque enseguida ya ya eres abusador ya claro you're... o sea te escupen en la cara tú le tapas la, la, le pones una bolsa en la cabeza al tipo que te está escupiendo y, y, y tú, tú eres abusador no man uh, that's why para poder tener seriedad. Listen, yo estoy muy de acuerdo con que hayan grupos que defiendan las minorías. That is great. Pero lo que no estoy de acuerdo es que hagan cosas ridículas, como si viera un tipo que está escupiendo a los policías, el policía le tapa la cara, que ellos vengan a protestarle que eso está incorrecto. Tú no dejas que nadie te escupe a la cara a ti. Supongo you, you so, que so, Pick your battles. Para que haya seriedad en la vaina. Para que cuando... Para que cuando de verdad, un grupo defienda a una minoría, el resto va a decir, coño, esta gente no protesta por cualquier cosa, they're serious about it you know, pero si vamos a protestar por cualquier vaina, ahora hay que dejar que un cabrón venga y te escupe en la cara if you're a police officer, no man that's, that's not right yo Luis, I wish you would have a video de dos chamaquitas, el tipo un policía en Nueva York que está parado así tranquilo, haciendo su trabajo yeah. y las dos chamaquitas like blowing smoke in his face así wow. a propósito <laughs> tú sabes que, <laughs> qué What are you gonna do? You gonna do? <laughs> Why? El policía le dejó. Hacer, I mean, how long? He said, do anything, what? What? He's, he's, he's like in patrol with his helmet on and everything. ¿Tú me entiendes? Espera, perdona. Con y todo? Pues yo entiendo, por ejemplo, en Inglaterra hay unos tipos. ¿Cómo se llaman? The Swiss Guard, ¿es? ¿O uh... No, eso es el del Papa. Eh, eh, o sea, unos tipos que se paran frente al Palacio de Buckingham. Con unos sombreros largos y ellos, tipos parecen estatuas. Y la gente le gusta ir a tratar de hacerlos reír y vaina y qué sé yo. Pero siempre uno que toca, cabrón que lo toca. Y tú puedes, esos tipos se supone que se queden serios, que no reaccionen si tú le dices alguna vaina o si tú le haces burla o si tú le haces un chiste. Ellos se supone que se queden, you know, quietecitos. Pero hay gente que se equivoca y viene y los toca o algo. Y el tipo, ¡DO NO touch THE gods You gotta see those videos on YouTube de uh, La Guardia de la Reina y eso en Buckingham Palace reaccionando a turistas que se pasan. It's beautiful. The turista changing of the guard, Luis. ¿El qué? La ceremonia del changing of the guard allá yeah. en Buckingham. Sí. Beautiful. Yeah. Eh, yeah, whatever. It's, it's nice. Me gustan los uniformes. Yo me voy a vestir así para el cumpleaños próximo mío. Un sombrero peludo eso o algo. Anyway, um. You know what? Ellos se parecen eh, tú te acuerdas en Fred Flintstone, en The Flintstones, el cartoon. Yes, uh, Watermelon uh, Water Buffalo Hats. Yeah. La logia de los búfalos mojados. Pero yeah. <laughs> but, but, but uh, yeah. at what point does the cop defend them you're blowing smoke in my face? They were smoking weed or lo que, que carajo era, las dos muchachas soplandoles en la cara al policía. <laughs> Falta de respeto, uh, you know, falta de respeto. Listen, uh, when I first got to New York in 1993, uh, yo me hice pana de uno de los muchachos que trabajaba en la emisora, Iván se llamaba, y entonces salimos a, a caminar por la ciudad uh -huh. y él viene y saca un joint de marihuana y lo prende. You know... Uh -huh. uh, Wow, this is, uh, 20 y pico de años atrás eso no era una vaina aprobada. No, una caminada en Central Park yo me acuerdo que. Yo me, pero anyway, so él viene y lo prende y estoy caminando con él y yo estoy asustado, yo digo loco, pero. ¿Qué estás haciendo? Estoy tranquilo, estamos en Nueva York, loco. Y viene un policía y lo ve y el policía just told him, please put it out. Nah. O sea, como quien dice, cabrón, no, no fumes no delante no de, no de mí. O sea, no fumes delante de mí. Exacto. ¿Tú si que, tú lo no escondes, yo no tengo problema. Pero no fume delante de mí, so he just wanted respect. Tú sabes que ahora aquí en New Jersey, con la nueva ley, eh, los policías no pueden llamar a los padres de los niños que tienen 21 eh, under 21, yeah. se le encuentran con una cantidad pequeña de marihuana. Le no dan un wrong. warning yeah. la segunda vez entonces yeah. informan a los padres. La ley, este en New Jersey ya se, you know. Cambió la ley, ahora se puede tener cierta cantidad de marihuana a nivel recreacional, eh, pero no se ha puesto chula la vaina todavía. Deja que empiecen a abrir los dispensarios y eso. Ahí no me van a agarrar, ya por fin me van a hacer que yo salga de mi casa. <laughs> yeah, no. uh, I don't know, Luis. I mean, if you're under 18, you shouldn't be smoking weed. I'm sorry. I agree. You know what? I know. Um, de la yo, I love marihuana. No, y, y yo didn't soy know what you un, know. un... Yo Maradita. la defiendo y qué sé yo, pero yo creo que la marihuana, igual que el alcohol, igual que cualquier vaina, te puede desenfocar a cierta edad. O sea, si tú te pones a, a, a fumar pasto a, a los 16, 17, you know, todavía estás en la escuela, you're still in high school or whatever, uh, esa vaina te siente tan rica que all you're going think is about... Todo lo que tú vas a pensar es de, de fumar y de enrolar y you know. Right. Uh, it could be distracting. No tienen la madurez yeah. para no cogerlo como un vicio simplemente. La primera vez que yo fumé, eh, tenía 28 años. I was 30 something. Y lo, lo gracioso fue que el día que yo empecé a fumar. O sea, yo había. me fumé uno una vez en Jamaica y después pasaron muchos meses que no fumé más porque me dio duro esa vaina y no me gustó la sensación. Pero después, eh, mi pana, anónimo, Raúl Acosta del grupo Oro Sólido. No, que te llamaba llama Oro Sólido, Raúl, you know, mi pana me, me regaló eh, una onza de pasto. I think it was an ounce. I didn't know very well the time. Yo sé que me duró como un año, pero. Uh, yo me acuerdo que el día que yo me la fumé, la, la, you know, que enrolé el primer moto de, de esa bolsa que me regalaron, ese día tenía yo un photoshoot para una revista que se llama Cranes Magazine. Una revista importante de negocio. Que es una revista de negocio. E, ese, ellos hacen todos los años una vaina que se llama 40 under 40, que son las 40 personas más exitosas en Nueva York menores de 40 años. Somos 28. Y, uh, y me ponen en la vaina esa de, 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 de Cranes Magazine, 40 under 40. Y yo. A mí no me gustan los fotos. Yo esa vaina, so I was a little nervous. Me fumé medio moto. Y, en la, y yo tengo el magazine. Cada vez que yo miro esa foto, me veo los ojos colorados. <laughs> <laughs> tú eres ejecutivos de banco. Fulano de tal, presidente de tal banco. Eh, fulano de tal, inversionista, qué sé yo qué. Luis Jiménez ojos colorados. <laughs> 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 y hablando de marihuana, by the way. Ah. Uh, están reclutando en un hospital que se llama Raven Medical Center. ¿Entonces es de en England? Anyway, un hospital que está reclutando gente para hacer un estudio acerca de los beneficios de el de CBD, que es un, uno de los ingredientes sí, de la marihuana, uno de los extractos de la marihuana. Los beneficios del CBD en reducir las muertes de coronavirus. So, en otras palabras, eh, aparentemente hasta ahora, por ejemplo, hicieron un estudio con 11 pacientes y de esos 11 pacientes, 8 de ellos tuvieron grandes beneficios y se recuperaron muchos días antes de lo normal del coronavirus gracias a que le dieron CBD. You know, que es el ingrediente que no arrebata de la marihuana, pero eh, eh, mucha gente que lo consume... Dice que los tranquiliza y you uno know, te, te pone bien y qué sé yo, y tiene ciertos beneficios entre ellos. Este la gente que, que por ejemplo, un, que tiene espasmos por mi alguna mamá enfermedad. Lo, artritis. Que tiene alguna enfermedad que le da espasmos o lo que sea, y you uno, know, they calm down. Eh, tu, tu mamá tú dices artritis. que. Artritis. Yeah. Y yo le mandé una cosa de CBD y dice que le funciona. Que le funciona ya. ¿Qué le dan a los niños que están medio enfermitos? que... que si a eh, mi hermanito, por ejemplo, que murió. De, él le daban ataques de epilépticos constantemente right. y you know. um, I was 14, he was 9 years old murió cuando tenía nueve años wow. uh, si le hubiesen dado el CBD ese you know, él posiblemente se hubiese recuperado Mira eso. pero no habían los estudios suficientes en aquella época no okay. y lo que me encojona es que la, la vaina de la marihuana fue una cuestión más política que otra cosa la la prohibición de la marihuana uh -huh. Fue una combinación de eh, joder con las minorías y eh, para llenar las cárceles que, es, Privada, que ¿no? estaban siendo privatizadas. Sí. Por ejemplo, una compañía te construye una cárcel, pero le decía al gobierno: Yo te construyo una cárcel, pero me tienes que ayudar a mantenerla por lo menos 90% llena. Yeah. ¿Y cuál es la manera más fácil de llenar una cárcel? Arrestar gente que está me fumando mina. pato. Yeah. So that's why es que vino la pro prohibición de la marihuana. Y Listen se han aprobado man, cosas peores, el alcohol, la so, y gambling pero finally, finally ahora estamos despertando en, you know, poniendo la marihuana donde se debe. era por mí que legalicen toito el que se quiera meter lo que le dé la gana, que se lo meta. oye el, meter... oh, yeah, oh, yeah. se... el que se quiera meter coca, que se me... que se la meta, el que se quiera meter el dedo, que se que haga lo que y, y verá Luis, como se paran las condenadas matanzas, todas estas pendejadas en las calles paran. El que Porque... se quiera meter el dedo, ya que... lo ¿Ah? Well, oye, tienes que seguir a meter el dedo. Bueno, mejor tú, eh, es un chico franco que, que te dice meter el dedo. El creció así, él ve a su mamá cada rato, cada vez que abría la puerta sin tocar era eh, la mamá metiéndose algo por ahí. Ya. Yeah. <laughs> just... Hey Ben, y Ben, see you see, Why can't we have a normal conversation? Okay, you two have to stop it. So right. I punch him in his face. Vamos a hablar de otra vaina. Tenemos mucha vaina que hablar en el show hoy. Ey, so, uh... hey, hey tu, tu, tu amigo Cuomo. Ey, está hondo. ¿Qué pasó? Está el, hondo el nene. El gobernador de Nueva York, Cuomo. Y hey, señor, what happened? What happened ahora now? son tres que la están, lo han acusados de sexual harassment. Salió una tercera que le tomaron una foto, estaba en una boda. Yeah. Y, y él le agarró como la cara. Y le dijo, como, Give me a kiss. Yeah, ¿Did she? So, no. Mm. Él dice que él estaba relajando. Ah, bueno, he qué relajito a eso. Well, listen. ¿Qué fue? Pues, te un relajo porque yo te he dado un beso en el cachete y tú nunca me y yo te... de broma y tú no me has dicho nada. Yes, I did. Huh? Otra una cosa así <laughs> estúpida que estaba diciendo una mujer que como le dijo you que. Tú, haces el gown, Tú sabes la bata que se pone esa fea, los enfermeros y eso. Yeah. Él le dije, you make the gown look good. Yeah, eso eso no es insulto, eso, eso no es frecura. Coño, pero ¿para qué uno tiene un puesto importante? ¿Para que uno se hace gobernador y presidente? ¿Para, para, para traerle el toto? No, oye eso. Es verdad. Oye eso. Es verdad. Cuando un tipo le dan una posición importante, uh -huh. en el caso de nosotros los hombres, de que we are the cheche de la película. ¿Qué es lo que el primero que uno piensa? Toto. Grabbing by the pussy. Yeah, grabbing by the pussy. That's no, no, cool. you know, I'm not like that. You know, uh, yo no agarro sin no mandar permiso. Pero lo que te <laughs> quiero decir es que, listen, es que, es que el sexo es lo que mueve al mundo. Tanto hombres y mujeres, ¿para qué usted se pone bonita bonito por la mañana? Se, se, se pone un peinado bonito, se pone un traje que le beneficia a la forma de su cuerpo. No es para que le falten el respeto, pero si usted quiere lucir atractivo o atractiva, That's, uh, you know, eso es lo que mueve al mundo. Pero vuelve a salir, te traje este caso porque vuelve a salir otra de estas mujeres, una de las tres que acusó a Cuomo, yeah. supuestamente para que callaran el a un principio, le dieron promotion a ella. La subieron o sea, de, ella, de puesto. ¿Ella acusó a Cuomo? Sí, señor. O iba a hablar o lo que sea, y le dieron un puesto, ¿ella lo acepta? Sí, señor. Y después habla. Sí, señor. Mm. I got a problem with that. Well, listen. listen. Listen, espérate, Luis. Si tú estás incómoda en tu trabajo y, y, y no te gustó que te, te dieron una nalgada, ¿por qué tú coges la promoción entonces? Quieres decir que te gustó la nalgada si cogiste bueno, la promoción. Mi, opin mi opinión de esa es esta. O sea, usted no se tiene que sentir bien donde usted piensa que le falta el respeto, whatever. Pero, si usted le ofrecen un día, me dicen, eh, muchacha, cálmate, no hable de vaina que te vamos a nombrar supervisora y tú aceptas, encállese la boca porque usted aceptó eh, ese trato. Entonces usted no se puede hacer negocio. Y la realidad del caso es esta. Listen. Y eh, fuera de lo que viene siendo sexual harassment, la manera en que las compañías. Eh, le dicen al público lo que están haciendo versus cómo se trabaja internamente es una vaina muy distinta por ejemplo yo vengo y le digo a speedy eh, pu publico una vaina pu eh, en twitter que diga sí. este eh, you know, queremos condenar las acciones queremos eh, decir que las acciones de speedy no fueron apropiadas uh -huh. estamos tomando cartas en el asunto es una vaina bonita. Internamente yo le digo, Speedy, you fucked up, you piece of shit. ¿Tú entiendes? O sea, internamente las cosas se trabajan de una manera sí. y externamente se trabajan de otra. Porque so, externamente entonces, se trabaja con protocolo. Exacto. So, so, entonces, si tú aceptas, si viene alguien y te faltó el respeto en la oficina y tú aceptas que te van a dar una posición de supervisor para que tú te calles la boca, cállate la boca. You, si lo vas a aceptar, cállate la boca. Sí. No, no, no. Que si, que si vienen a que si, que si vienen a decirte algo, como dice Luis, cállese la boca y sigue caminando, porque ah, tú aceptaste ah, estar sí, en este ah, trabajo. Yo no entiendo qué diablo tú dijiste ahora. Él está tratando de decir lo mismo que tú dijiste. No, yo lo que estoy diciendo es que no que te sigan faltando el respeto. No. Sí, si, you know, este. Tú haces tu trabajo y eres una persona responsable y te mereces tu pro promoción de, supervisor o de supervisora. Alguien te falta el respeto y tú dices, óyeme, yo lo que vengo aquí es a trabajar y este cabrón me faltó el respeto. Mm -hmm. Y el jefe de la compañía te dice, tranquila, you got the job. So date si tú aceptas el trabajo, cállate. Sí, verdad. Porque ya hiciste tu punto, you made your point. Y te están dando tu punto. You're not gonna be tarde. disrespected anymore. Mm -hmm. And you got a new position. ¿Para qué vas a seguir hablando y jodiendo y batiendo? Porque lo que te quiero decir es que. Aunque seamos amigos o enemigos, la manera en que se trabaja internamente en los negocios es distinta a la manera en que se le da a conocer al público. You know? sí. Por ejemplo, un, un actor que tú ves que dicen, eh, eh, por razones eh, eh, de acuerdo mutuo, fulano de tal ya no va a ser más parte de este programa. Sí. Eso es lo que se le dice al público. Internamente. El tipo lo votan le dice: Usted es un mamabicho, usted no, usted no se puede trabajar, get the fuck out of here. Sí. ¿Te entiendes? O sea, de la manera que se trabaja internamente siempre es más ruda. Claro. De la manera en es que no se hay... le deja saber al público. Eso claro. es otra. Lo que te quiero decir es que, si dentro del negocio tú dijiste: Mire, este cabrón me estaba felicitando por las nalgas mías todos los días, you know, y te dicen: Tranquila, Fulana, que you're going to get the position anyways. You sí. Know, If you deserve it. Y te la dan, cállate la boca. Ya no vengas a decir: Ah, no, porque. Ahí me dieron la posición porque este me faltó el respeto. Sí. You're degrading yourself. Es verdad. Nazario, ¿puedo mover el vaso del micrófono? ¿Eh? No, yo estoy leyendo toda la vaina que ustedes están hablando. Ya, yeah, con el vaso con hielo. ¿Eh? Con el vaso con el trago el lado del micrófono. Pero está casi derretido. ¿Cómo me quedan esos cinco pedacitos de hielo? Ya, quítalo Señor, ahí? no se puede abrir. Es el diablo que eso Es el diablo, mano. I just, yes. I just have it. I'll tell you, Luis. You mean you have the opposite, you know, uh, opinion of this. Okay. And I'm always gonna have the same opinion. If you're not comfortable in a job, don't take my money. Don't take anything. Get out. Get out. Go accuse me. No, I don't no, care tampo, if you tampoco. Me. tampoco I don't care así, Speedy. Tampoco. If, I don't care if you accuse me with the cops or do whatever. But if if you're not if you don't feel comfortable around me, you don't like my jokes, you're not. Get out. Get out. Get out and Saber, go accuse no, Speedy. Me. Tampoco así. Go accuse me. Sorry. Go accuse me. Tampoco así. Hombre, no, no, no. Tampoco no, así, no, porque debe haber no, no. un respeto y una comodidad en el área de, 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 de tu trabajo. Tiene que haber, tiene, listen, en los trabajos, tiene que, haber, tiene que haber respeto profesional. Hombre, right no, Luis. Pero, again, lo que te quiero decir es: de la manera en que uh, este, la compañía dice, eh, esta es la manera que estamos bregando con la situación. Es muy distinta a cómo realmente se brega con la situación. Te lo digo porque me ha pasado, porque nosotros hemos hecho vainas al aire que la compañía muy amable y muy nice eh, hace una conferencia de prensa y dice, eh, Hemos tomado cartas en el asunto, no se preocupen que esto no vuelve a pasar más. Cuando adentro nos han dicho, You fucking idiots. <laughs> you do this again, you're out. You know. ¿Tú entiendes? O sea, de la manera en que se trabaja el público, es una manera, pero la realidad del caso es que el, los negocios eh, es, es, Being in business is tough. Sí. Hay mucha competencia. Mm -hmm. Exacto. If you, can't, if you can't deal with the heat, get out. Anyway, let me just move on. Eh, uh, okay, hay you una know, hablando de feminismo y ese tipo de cosas. Un caso aquí medio estúpido, pero hasta cierto punto es interesante. Una mujer, uh, se, you know Públicamente está condenando las acciones de un individuo con que el cual ella conoció en Tinder. Mm -hmm. En la aplicación para. En la salir. aplicación para salir con otra gente, right? Ah. Uh, y entonces eh, salieron, él pagó la cuenta. Tres veces que salieron. Tres veces que salieron. ¿Qué pasa? Que ella decide que no quiere salir más con él. So, entonces él le dice que le pague la mitad. Él agarra y le dice: ¿Tú sabes lo que vimos? Pues mándame la mitad de lo que nosotros consumimos, ya que tú no quieres salir conmigo. Exacto. Se le pidió 35 pesos. Qué miserable. 35 pesos es la mitad de lo que. Qué miserable, hermano. <laughs> Alright, eh, so yeah, dice Alex cobo de Milwaukee, Wisconsin, eh, quedó boquiabierta cuando su Tinder date le pidió los 35 pesos, la mitad de lo que se había gastado, uh, para atrás, luego de que ella decidió que no iba a salir más con él. Pero a todo esto, ella le contestó que no le iba a pagar nada, porque cuando ellos salieron, ella ofreció pagar la mitad y él le dijo que no, yeah. que él iba a pagar el bill. Él es un ridículo, Luis. Si ese es el caso, you know, está cabrón. Es ridículo, que. Okay. Pero, él es you know, es terrible que un hombre haga una vaina como esa. Mm -hmm. Pero también ella por 35 pesos se va a poner a joder en social media decir, oh, este tipo me está pidiendo el dinero para tres. Just, you know, Javier, give him the, the $35. Just, yeah, you shut up. Give him a PayPal for $35 and the, and the $2 the costs you to transfer the money, shut up. Es una lección más grande, tú pagarle los 35 pesos sin problema ninguno, que pero ponerte a protestar el... en social media y a decir, "Ay, este salió conmigo y ahora me está pidiendo la mitad del dinero." Yeah. yeah. you It's... know I usually don't agree with women, but in this one el tipo un sucio, un descarado, yeah. porque un hombre nunca debería dejar que una mujer pague por nada. ¿En yo no, caso no, yo soy antiguo. Bueno, yo, con... ah, yo entiendo eso, pero por un lado, por un lado esa es la mentalidad antigua de pensar. Yo soy antiguo en eso, una vez. Yo, me yo también, o sea, yo, yo sí. No es antiguo, ¿eh? es un código de honor. Si yo te Exacto. invito a ti, no tiene que ser una mujer, si yo invito a un amigo mío a, a almorzar, coño, yo soy el que estoy invitando, yo pago la... Exactamente, la, la vaina. yo salí con un americano y él me invitó a cenar. Yeah. Cuando llega la cuenta, él me dice, let's split Tú sabes, vamos a dividir los gastos. Y yo dije, no te apures, yo pagué la no cuenta. No te apures, yo te me... di una mamadita y ahí, entonces. No, señor. Yo pagué no. la cuenta y me fui por ahí mismo. Cogí ya. un Uber y me fui por ahí mismo. ¿Cómo fue el Nazario? No, porque verdad. Si, si uno sale con una mujer y uno le paga la cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ah. ya pero lo menos que tengo una mamá ahí señor pero, pero si pero si tú le pides a ella que pague la mitad de la cuenta usted no tiene derecho a lo mami usted es un anticuado no yo estoy hablando business, business business no 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 eso no es así eso no es así señor Luis got, i i with the girl that i was one of the girls that i was engaged with we got into a big big fight no no y nos dejamos sí vamos a ver por eso porque ella me llevó a, a, a cenar para mi cumpleaños. Yeah. Y como yo te, siempre te he dicho, yo nunca dejo que una mujer pague. Entonces, cuando ella fue no al baño... Yo, la él... la, la prostituta es la que cobra, ¿tú entiendes? No, señor. <laughs> ¿Con quién más sale él? Ya, bueno, con una, amiga, go ahead. Me callate. Entonces, eh, ¿qué pasa? Alma? ¿Qué <laughs> a a mi hermana? <laughs> no, no, Luis. Cuando ella fue al bathroom, I told the waiter: Here's my credit card. I'm going to pay for. Fue everything. Yeah. Muchachos, cuando ella, ella salió para afuera, eh, me, me insultó, ah, que el ego tuyo de macho, que no deja que uno te... te... No es eso, es que ella no quería hacer nada contigo. So, Comprometerse ella... contigo. So, cuando ella se entera de que tú pagas la cuenta, ella dice, diálogo, que mamá, se le te Ella quería estar segura de que eran amigos, Luis. Yeah. <laughs> ella no te quería deber nada. I've been engaged sí. twice. What? I've been engaged twice. Eh, eso en español es que él, sido do, que él ha sido gay dos veces. No, eh, no, 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 no. no, no. This, I've been engaged twice. No, Dios Él dijo que ha sido novia de compromiso dos veces, oh, cabrón. Pa, pa, pardon me. Para pa, <laughs> pa mí, que ella lo que estaba buscando era like. You know, ella lo que estaba buscando era fama en las redes y, sociales. Y hablando de, de, de fama en las redes sociales, ¿y ustedes aquí? Hay un. Un tipo, yo estoy tratando de buscar la música de él y no la encuentro. Un no, 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 tipo no. que se llama Aaron Beltrán. Él es un rapero español que estaba buscando likes en su social media. Así que se puso de acuerdo con un pana para cortarle el bicho en la cámara y, y supuestamente para este más likes en, en social media. Oh my God. Pero ahora lo oh están Dios. acusando. Lo, es posible que el tipo vaya preso ahora por. Eh, incitar a alguien a amputarse una parte de su cuerpo. El tipo se llama Aaron Beltrán, ¿right? Sí. Hizo un día con un tipo que se llama Andrew Bridge. Y lo que me sorprende es que el tipo este que. que Andrew Bridge, el tipo que, que estaba dispuesto a que el rapero le cortara el bicho. Uh -huh. El tipo es profesor de Oxford. O sea que no era un estúpido. Sí, el tipo es un, eh, un, un profesor eh, eh, británico. Wow. Eh, de Oxford University, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces él lo hizo y entonces le prometió al tipo darle, eh, darle dinero de los likes, o sea de los de los lo, por ejemplo YouTube Views en whatever YouTube le mandara por, por anuncio. De lo que él colectara, so, El tipo se iba a dejar, se dejó cortar el bicho por 240 dólares mínimo que, you know, de, dependiendo, decía, mira, se supone que tengamos tantas views, de esos views yo voy a hacer 240 dólares, 173 eh, libras, you know, allá en Inglaterra. Uh, o puede ser un máximo de 3 mil dólares. So, el tipo por, por, ciento, por 240 dólares o por 3 mil dólares, Dios whatever, mía. se dejó cortar el bicho de este tipo, que yo he estado tratando de buscar la música de él y no la encuentro. Uh -huh. So, el tipo es un rapero que quería... Más fama. Mm -hmm. Se pone de acuerdo con un tipo que, mira, yo te dejo cortar el bicho para yo ser famoso. Yeah, okay, I'll do it. <laughs> y no encuentro la música de él. What a waste of... What a waste of bicho. Mira, daos que alguien famoso de verdad... ¿Qué peli de bicho, eh? De antre, qué ridículo. Dice, the accused was sat on a chair in front of him, uh, cut... His penis with a 12 inch kitchen knife. Primero, si yo me voy a dejar cortar el bicho, y le voy a decir tipo, coge una cuchilla más pequeña para que se me vea más grande, no una cuchilla de 12 pulgadas. Yeah, you know. Yo lo que le digo es, <laughs> búscame algo bien afilado para que para sufrir menos. Pero ¿Y se cuchillo... lo comieron después o ¿no? no? No, no, esa no era la idea. No era Creo comérselo. que lo botó después. Creo que lo botó y rid of it. El rapero botó la vaina. Uh -huh. Lo comieron los perros después. Bueno, no, porque hubo un tipo una vez en Alemania fue una vaina que, que se puso de acuerdo con otro para cortarle la ¿eh? para cortarle la vaina ah sí y después se lo iban a comer verdad Sí. pero cometieron comí. el error de cuando él se lo cortó no lo tenía parado o son sea, más lo que dio fue dos bocaditos oye ¿no? eso Dios mío <laughs> él le cambió la historia lo que pasó que tipo... dicho para hacerlo para que dé para más gente tú ves, para que dé más cantidad señor señor ¿no? esto no trabaja no cambie la historia anyway uh, mi point, después de esta historia es la increíble valentía que le da la fama a la gente. O sea, sí. por ser famoso, las vainas que hace la gente es increíble. Bueno, Luis, ¿no te acuerdas de la novia que mató al novio porque él se puso un libro en el pecho y la bala no iba a, pa no, no iba a pasar por el libro? Ah, y sí, fue un mató. tipo que, yeah, que. Pero eso no fue por like, eso ellos tienen un negocio. What do you mean? No, no, no son no. eso. Sí, fue por likes. Ah, fue en eh, este, ah, la otra ya. Fue en, en YouTube. Ellos hacían cosas locas, you know, eh, para tener más números en, en YouTube back in the day. Y, uh, y entonces una de las cosas fue el tipo decidió ponerse como un libro gordo, no sé si una guía telefónica o una no Biblia. No no it was. Y le dijo a la novia que le disparara, pero la bala sobrepasó y lo mató. Ahí está. You, know. you got accused for murder. I yeah. think she went in for murder. Pero las cosas que hace la gente por fama son increíbles. Ahora mismo hay un documental que se llama The Assassins. Y uh, es acerca de dos carajitas que le dijeron: Mira, este, vamos a, esto, esto que vamos a grabar, vamos a grabar una, un, 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 una broma para YouTube. Y entonces lo que tú vas a hacer es: Tú vas a irle a aquel gordito que está allí uh -huh. y le vas a petar esta inyección, que lo que tiene es agua. Ya. Yeah. Pero para ver cómo el tipo reacciona. Y las muchachas van bien sonrientes El tipo está cogiendo sus maletas y vienen y les petan la aguja. Pero, ese, era, ese era el hermano de Kim Jong-un. ¡Oh, shit! Que lo estaban... Wow. que Que lo querían asesinar y cogieron de pendeja a dos carajitas diciéndole de que ellas estaban haciendo un prank para... Yeah. Para YouTube, para YouTube Channel. Ajá. Uh -huh y ellas creían que estaban haciendo un prank, una broma, Ellas no sabían que la lo que tenía eh, lo que estaba en la aguja en la jeringuilla era veneno. Diablo, so, a los tú, pocos tú. minutos de que ellas le les petan la aguja, el tipo se muere. So, ellas la meten presa después por asesinato y que yo, But actually they got, they got uh, they're free now, I believe. Sí. Pero es un documental interesante. Se llama Assassins. Yo pensaba, no sabía que era una inyección. Yo pensaba que le habían montado algo, un veneno, algo en la No, cara, era, era como una, inye era una inyección. Wow, ¿sabes? pero qué estúpida. Tiene que ser una cosa así, Luis. Está bien, eh, eh, pero lo que te quiero decir es que la gente a la hora de, de querer ser famoso no piensa, mano. Oh, yeah, bro, man. And listen, let me tell you something. Fame is awesome. Pero dura poco. It's really cool. Pero es mejor ser famoso por una vaina que realmente usted se merezca no una vaina que lo vaya a meter preso a usted eventualmente y por un you know, porque por... qué diablo de fama vas a, a disfrutar tú es como ahora mismo el tipo este de, de, de Tiger King súper famoso por súper famoso porque Netflix hizo un, una miniserie de él un documental y qué sé yo de Tiger King es a lot of fun y el tipo se pegó por un tiempo pero qué, ¿Qué cuando, no cuando salió el documental el tipo estaba preso por intento de asesinato sí Sí. Y cuando es el documental que pasó, empezaron a, a to bully him, uh -huh. lo abusaron, eh, creo que lo violaron en la cárcel. O sea, Según él, lo violaron en la cárcel. Él estaba pidiendo oh, a well, que it, le diera el perdón. Either way, ¿para qué diablo tú quieres ser famoso si vas a estar preso? No vas a poder disfrutar tu, claro, tu fama. Tu vida. Yeah. Anyway. A, hablando de fama, um, tú sabes lo que son deepfakes. El que no sabe, okay, deepfakes es eh, una. Una nueva modalidad que existe, tú coges cierto software y le cambias la cara a cualquier persona. ¿Es una aplicación o un software? Es un software. Ajá. Uh, o sea, hay aplicaciones que eh, simulan eh, deepfake. deepfake, pero la realidad, para que quede bien, bien, bien hecho, es un software online. Um, no me acuerdo dónde diablo, you can download it, uh, you know. Pero básicamente, eh, o sea, ahora por ejemplo dice que hay un problema porque hay muchísimos deepfakes de Tom Cruise en el que Tom Cruise dice una cantidad de barbaridades que la gente cree que es realmente él, pero no es él, es gente que, que, you know, que se ha hecho pasar por, por Tom Cruise. Entonces están tratando, eh, primero están diciendo de que eso puede convertirse en un problema y puede causar guerra y qué sé yo qué carajo. Um, uh, ok, I, I see how that could Puede ser joder, algo Lua? preocupante, pero la gente no somos tan pendejos tampoco. De que si viene alguien y hace un deep fake con la cara de, de, de ¿Cómo se llama el de Rusia? Putin. 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 Yeah, I have just launched a nuclear bomb to the United States. We're not that stupid. ¿Tú te acuerdas uno que se fue viral cuando comenzó eso con Obama? También se hizo viral. Ah, bueno, porque okay, hicieron un deep fake con Obama. Pero al final ponían que era Jordan Peele, el de quien Peele, you know, yeah. el que estaba haciendo la voz de Obama. Eh, you know, y las expresiones de la cara de, de, de Jordan Peele las pusieron, el, eh, you know, como que era Obama el que estaba diciendo Qué la vaina. Pero no somos tan pendejos tampoco. Pero bueno, Luis, te you voy know. a decir una cosa. ¿Cuánto, eh, te voy a dar un ejemplo que sí hay gente que sí es pendeja y estúpida. Bueno, Porque sí, again, hay gente que todavía cree que el, 5, el 4 de marzo Donald Trump va a ocupar la presidencia. So, yeah. no es a lot of stupid people out like there. Pero la gente que tiene un poquito un grado de inteligencia no va a ver que, qué sé yo, que un tipo se hace una paja con la cara de Tom Cruise y va a decir, ah, that's Tom Cruise jerking off online, you know. No, Luis, I'm going to give you the example. Está Oprah Winfrey entrevistando a Eddie Murphy. Yeah. ¿Tú me entiendes? ¿Y están hablando porque va, va a salir ahora Coming to America 2? Yeah. ¿Cuántas veces tú has visto Coming to America, Luis? Muchas veces. Ok. Esa es una de esas de esa películas que, que you can watch several times. Exacto, y tú cambias cambiando de canal y ya estás andando, you stop, you know? Right. So, desde un principio tú sabías que el, el que hace de judío en la barbería... Era Eddie en, Murphy. Eddie Murphy. Yeah. Oprah Winfrey le dijo, up and down, y, y le dijo... Yo no sabía que eras tú. Desde que yo vi la película, veces que yo vi la película, yo no sabía que eras tú. Okay, yo creía sí. que ser otra okay, persona. El, el que no ha visto la película Coming to America, es la historia de un príncipe africano que lo están obligando a casarse con una mujer que él no quiere. Eso él le dice al papá, dame la oportunidad de ir a América a buscar una mujer con la que realmente yo quiero casarme. Yo quiero casarme. Sí. O sea, el tipo viene y entre los personajes que existen dentro de la película... Eh, son cuatro locos que hay en una barbería. Son tres morenos y un viejo judío. Mm. Y, uh, y creo que uno de los personajes lo hace Arsenio Hall, pero los otros tres los hace Eddie Murphy. Sí, así es. You know. eh, o dos de ellos, no, no sé. La cuestión del caso es que, eh, you know, he didn't hurt anybody doing this. Claro. No, pero, no, pero Macomedia. You can't be that stupid. You're Oprah Winfrey. You're that stupid. You can't tell it's him. Perdóname. Eh, si tú ves el viejo judío. Y a ti te dicen ese yo Yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que ese era Eddie Murphy, yo lo dudé. Yo decía, that cannot be Eddie Murphy. I'm sorry. Un viejo judío, un viejo blanco judío es Eddie Murphy disfrazado. No way. And it is. Es Eddie Murphy. Yeah. I Está bien, pero was... eso es una comedia. Yeah. No, no, pero yo, yo te digo que hay gente que todavía son medio ingenua. Pero listen, mi punto es este. Con esa vaina de los deep fakes, I like it. Porque lo que nos va a enseñar es a dejar de creer en cualquier huele bicho que pone un video uh -huh. y buscar fuentes serias de, que, información. de información. O sea, you know, por ejemplo, sale un video de, de que Putin dijo que iba a tirar la bomba atómica. Coño, pues yo voy a ir a Associated Press Exacto, o una vaina sí, así a ver si sí, sí es bien. verdad que, que Putin dijo esa vaina. Si yo no lo veo ahí en Associated Press o en Reuters o en uh, whatever, una agencia seria de noticias, entonces no es verdad. Vamos a aprender a buscar las noticias de fuentes con credibilidad. You know, En vez de, de... No somos tan estúpidos. No vamos a pensar de que, de que ponen un video de, de Ben Affleck pajeándose en el medio de la quinta avenida y vamos a decir que ese es él. No, it's probably a deep fake. You know, legal. eso lo han hecho muchísimo con porn. Ah, sí, es verdad. Está cuando, eh, Scarlett Johansson, por ejemplo, de Black Widow, de The Avengers, uh, han hecho muchísimo porn con la cara de ella. You you think uh, really que de verdad Scarlett Johansson se va a poner a abrir el chocho, uh, you know, <laughs> por dos o tres centavos en un porn video. She's not gonna do that. No, yeah. You know, but Luis, we're in 2021. Además eso se ha hecho hace años con, con uh, Photoshop. Yeah, pero que te digo que especialmente la, las personas mayores son bien ingenuas Las personas mayores son bien ingenuas, Luis. ¿Qué? Las personas mayores, everybody is. ...de Todas las edades. ¿No te acuerdas, no ¿tú hora, te acuerdas no, 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 la señora que. Perdón. La señora los otros días que estaba escribiéndose como el cantante. Ah, sí, yo me da news. Una señora que yeah. le dio, ¿cuánto fue? Ciento y pico mil dólares, una sí. vaina así. Yeah. A, a un tipo que se estaba haciendo pasar por Bruno Mars. Bruno Mars. Sí, sí. Por el cantante. Sí, 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 no canta <laughs> o sea, ¿qué pendeja tiene que ser esta mujer para creer que Bruno Mars, una superestrella internacional, eh, y ella siendo una señora de que a lo mejor es bonita, whatever, pero she's like 60 years old, que Bruno Mars va a venir a enamorarse de ella sin haberla conocido y arriba de eso pedirle dinero para el tour de él. Sí. Ah, sorry, si usted es tan pendejo como para hacer eso, good, que le quiten su but, dinero. ahora... En esta temporada comienzan los scams que comienzan a llamarte de que del IRS. Ya. Y entonces te dicen un número y tú llamas para atrás y cuando tú llamas para atrás comienzan a preguntarte información personal tuya. Lisa, yo no sé si todavía hacen esa vaina, pero hace, hace un tiempo atrás, por ejemplo, te llamaban y salió una máquina y te decía, eh, sí, esto es fulano de tal y queremos cambiar su servicio de larga distancia. Y tú y tú a lo mejor dices, no, yo no voy a cambiar mi servicio de larga distancia, pero te preguntan, ¿su nombre es Luis Jiménez? Y yo vengo y digo yes. Okay. Ese yes, ellos lo cogen y lo ponen como que yo dije que sí que quería cambiar mi servicio a larga distancia. Ya. Yeah. tienen lo que tú peleas, ellos te van cobrando el. el Exacto. Ellos van colectando. ¿Estás Luis Jiménez? Yes. Ellos cogen cuando yo dije yes y entonces ponen como que fue que yo dije yes a cambiar mi, mi servicio a larga distancia. Yes, they do that a lot. Yeah. Yeah. Luis, so, como aquí han con el Social Security, oh, this is a Social Security calling you. Y cuando tú, tú le das al, al uno, es un estúpido hindú de estos llamándote. Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que, que insultar a una nacionalidad? ¿Qué pasa? Porque son ellos los que están llamando. ¿Quién? Uh, hindú. No, también hace eso mucho from, uh, what is it, Nigeria. And, sí, uh, en muchos países. Que lo uh, que en hacen, muchos países, sí. sí. You know what I do? I get on the phone with them. Mamá, bicho. Mamá bicho. What? Y los jodo, lo tengo media hora jodiendolo un estúpidos porque si tú coges la llamada Esas son muchas veces máquinas Cuando hay spam Y entonces cuando tú coges la llamada Ya ellos saben que hay una gente ahí y te siguen llamando Yeah, don't pick up the call I, I, I like to mess with them actually when, when I get like a guy on the line ¿Y te I like to mess with them No, 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 don't Please don't ask him that um, Ask me what? All right, rapidito. Este... Oh, estamos hablando la, la semana pasada de que Hollywood está eh, exagerando mm -hmm. con la vaina de, de, de ahora poner minoría en historias que, que las minorías no son parte. Por ejemplo, de, de si hacen una historia de la realeza inglesa, pues ponen dos o tres negros que eran y que príncipe de vaina. You know, when, when sí. That wasn't the, the reality. Yeah. They're trying to make their own history. Yeah. María Quevedo history. nos escribe. Dice, hola muchachos, quiero compartir que ayer escuché en a Radio Station acerca de Superman, la nueva versión en la que van a poner un actor afroamericano. Los locutores dijeron, I'm okay with Clark Kent. Uh, you know, eso fue, eso fue de mi infancia y no me molesta que el actor sea blanco. Y todos ahí estuvieron de acuerdo. Creo que la industria está yendo muy lejos al punto... Yeah, o sea, lo que... Estaban discutiendo los locutores desde que. Eh, they were African American, los locutores. Pero mm. diciendo, no, man, I grew up with White Clark Kent. Ah, wanna... mira, ellos mismos. Ellos mismos diciendo... diciendo, yo crecí con, con Clark Kent blanco, ¿cómo vamos a poner un negro? Ah, uh, listen. Uh, eh, 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 es un punto interesante, porque al final del día estos son personajes ficticios. Entretenimiento. Y tú le puedes poner el color que te dé la gana. Es como están pensando, de, pensaron en George Elba. Que no sé si él lo va a hacer o no, pero que es un... The James Bond. Es un Afri, you know, African European actor. Uh -huh. and, uh, el tipo hizo una serie buenísima, se llama Luther. Estuvo también en The Wire. Una serie famosísima, de hecho. Eh, y así. Así. entonces están sugiriendo que si sí él puede ser el nuevo James Bond. Es un no? Black Man. Claro, que I'll say sí. that. You know, why yeah, not? yeah. A, a lo mejor el tipo que escribió James Bond se está revolcando en la tumba, pero, you know, listen, estos son personajes ficticios. Él es un ¿Sí? tipo guapo y fuerte. So, sí, exacto, pero, pero mi punto es de que son personajes creados, no son personajes históricos. Ahora, de que ponen que, que, ponen que la tercera reina de Inglaterra era negra, eso está cabrón, porque that was, that's not true. Hay un programa que se están quejando, yo no sé cuál es, pero que sale Queen Latifah. Oh, uh, Equalizer. Sí, pero eh, no se están quejando porque. Ok, let me, let me take it from the beginning. The Equalizer empezó como una serie en los años, en los años 80, mm -hmm. donde era un, un señor mayor. Mayor blanco él. El... Sí, blanco. Yep. Que era The Equalizer. Ya. Yeah. Después, en, eh, hace como 10 años atrás, hicieron The Equalizer y lo hicieron con Denzel Washington. Mm -hmm. Again. A ficticio character. It's okay. Ahora es negro. Ahora es Denzel Washington. Pero entonces, ahora para la televisión, CBS hizo un reboot de la serie mm -hmm. y puso a Queen Latifah. Mm -hmm. you know. Mujer afroamericana. Mujer afroamericana es great, que ella es African American. El problema es que Queen está muy gorda para ser una héroe de acción. Ya, yeah, okay. Entonces you, tú ves que ella está corriendo y tú la ves cansada. Desde que... No es creíble que la tipa. Sí, le están temblando la teta. You know. Uh, the... oh, so, no, it's not that. No es que ella sea an African American woman. Es que el personaje. Las cosas que ponen a hacer al personaje no van con la figura de Queen Latifah. Ya. Yeah. You know. Era Luis, I don't got a problem. And again, listen, si el personaje pesa trescientas libras, de, no importa, it doesn't matter. Pero si tú vas a poner un personaje que es un héroe de acción y la tipa se ve que le duele correr, mm -hmm. you know, then it's, it's bad casting. Yeah. You know. you y la gente no le gusta. Luis, you know what my biggest issue is? I don't have a problem with it. Make your own history. Don't change the history. Oh, no yes. cambia la historia. haz tu propia historia. Entretenimiento, si tú verlo, speedy, we're talking talking about entertainment. Está bien, pero pero yo entiendo lo que él dice. O sea, si, sí. okay. o sea, con The equalizer yo no tengo problema que sea hombre, mujer o lo que sea. Yo, mi problema es de que tú no vas a poner a, a una gente que pesa. 300 libras a correr eh, siete bloques detrás de un tipo, uy, <laughs> En en ese caso, En ese caso está bien, pero están incluyendo también, fíjate que hoy en día también hay más parejas homosexuales que antes no se veían en las películas y en los shows, y lo están incorporando más. Yeah. No había... ¿Qué that everybody protested, Who, a what? Cartoon que iban a sacar a una muchachita que era... Uh, bueno, ahora en casi todos los cartoons... Por ejemplo, en Sesame Street pusieron ya el, uh, una muchachita que es este, is she transsexual o algo. Sí, uno, sí, verdad, que ya no tiene sexo. O or gay o algo así, ¿sabes? Neutral. Y eso está bien, porque Sesame Street, por ejemplo, es un programa que es de esos shows que ayudan a formar la identidad de un muchachito. No, espérate, espérate, Tiene yeah, que acostumbrarse yeah. a la normalidad de la vida. Yeah. Eso no es normal en la vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no es pues normal? La well, en la Alisa, vida they don't show her fucking anybody. Come on, no, 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 no. Vengan a decir que eso es normal. Es todo el mundo ahora. Tú perdóname. perdóname. Pero, pero, el ser, el ser gay o, o el ser transexual es normal. Claro. Es normal because people are born like that. Okay, Luis, pero mi problema es que ningún nene de 5 años o 6 años que esté viendo Sesame Street should be talked about or, or, or even Why, Why are you talking about si la padre es tú young for Luis. cabrón, pero a esa edad, no, listen, no es que Sesame Street está promoviendo que tú cambies de sexo. ellos lo que están básicamente es básicamente están no, promoviendo que no educando. No. No. Ellos te están educando acerca uh, de que es normal si tú conoces a alguien que tiene otra identidad sexual que la tuya, pues eso es normal. That, that's what they're doing. They're, they're letting kids know that. It's normal. Uh, it's normal. Si tú tienes un amiguito que, que luce como un niño, pero se comporta afeminado, lo que es ok. Como en los colegios que han comenzado a evolucionar y a cambiar porque antes tenían Father's Day. Yeah y eh, El padre iba al, al colegio a ayudar, pero hay mucha gente que tiene dos mamás de padre o dos padres de la mamá La mamá de te me dio dos mamás. No, ayer. señor. Dos mamás de huevo, oh que eso es una cosa. God. Ya. Ya, yeah. estamos talking hablando about. de eso. El hijo, el hijo de Anderson Cooper, que tiene dos padres, no yeah. tiene mamá. Ya. Yeah. Eso es la normalidad. Yeah. Exacto. Oye, no, y no, antes no, de, antes no, de no, cambiar no, de no, tema. Espérame, Speedy, porque uh, lo sorry. que te quiero decir es que una vaina como Sesame Street es no una cosa sexual. Es una cuestión social, una I cuestión did, de you, aceptación social. Anything that's, that has to do with sexual education or anything like that, deben esperar por lo menos séptimo octavo grado para enseñarle a los niños. No, no, no le quiten no, la no, niñez no, a los no, niños. I'm Está sad, bien, no, dinero, pero, pero, pero como, no le quiten la niñez. no lo vea, no que vea, que no que vea que del sea. punto de vista solamente sexual. Es una cuestión okay. de aceptación social. Y a última hora, ¿a ti te importa lo que yo me meta por el culo? O sea, dime, ¿do you care? How do, ¿Cómo te afecta a ti lo que yo me meta por el joyete? Eso no es problema tuyo. Los otros días, la semana pasada, en Tulum, México, había una pareja de canadienses homosexuales yeah. y ellos estaban besando, se estaban acostados cogiendo sol y se estaban besando. Hoy no vino la policía y lo arrestó porque alguien se quejó. porque canadienses, los canadienses vienen qué? aquí y se quieren quedar con este país. Yo estoy loco que hagan una maldita pared de, de, para que no crucen los canadienses para acá. Dios mío, pero qué estúpido. Si hubiese No sea... hablan de la pared de México, pero no hablan de la pared de los canadienses. Esos que vienen para acá, coño, por la cacarata del Niágara, a cruzar para acá. Es <laughs> decir, la cacarata del Niagara, qué bruto. I tuvieron que soltarlo porque la gente comenzó A hacer un riot there Y la policía no podía controlar Y tuvieron que soltarlo Pero imagínate la vergüenza de esos pobres muchachos Que están ahí cogiendo sol Y entonces le llaman la atención y se lo Para llevárselo arrestado yes. En México I, I don't No have en Dubái, no, I, en, en México Wait, the, this, uh, this happened in Mexico? Yeah, la semana pasada Aquí yeah. estamos machos Bien mal. Y antes de, de cambiar de tema, que estábamos hablando de los muñequitos, un update really fast. ¿Te acuerdas que hablamos de Doctor Seuss? Ya. Yeah. Que cancelaron seis de los libros de él. Doctor Seuss, yeah. sí. the Cat in the Hat, uh, Green Eggs and Ham. Ajá, yeah. pues cancelaron la publicación de seis de sus libros. Yeah. Este es un libro bien clásico que yo lo estoy buscando porque sé que lo tengo. Yeah. Es uno de, o sea, de estos seis títulos, ya el libro no está. Te puedes comprar en Amazon por mil dólares. Diablo, si usted, so, amigo, amiga que me escuche Si usted tiene el libro, eh, cómo se llama, Scrambled Eggs Super. Ese es un ejemplo, son seis diferentes. Son seis diferentes libros, hardcover. Usted tiene las ediciones originales de estos libros, le puede valer mucho dinero. Yeah. Luis. Anyway, getting back The Doctor Seuss, wait. los libros de Dr. Correcto. Seuss. ¿Qué fue? No quiero que malinterpreten lo que, lo que dije. Some of my best friends are gay. Uh, I don't have a p problem with 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 the with gays and 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 I love their parade. I go to their parade and I support them one thousand percent. I yeah. got no issues. But my my problem is, and I'm going to say, when when they start teaching too young kids, they like he take the niño. No, 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 no. Como les quieren, como enseguida le dicen que ya que, no tiene Santa Claus y toda es esa mierda de eso. Es la uh, que, what do you mean? Luis, después de ser un, un nene no sabe lo que si va a mover lo que es un nene, una nena o algo así, ellos juegan ¿Qué? como si fueran. So, tú me estás diciendo que si viene un amiguito a un niño de tres o de cinco años y le pregunta por qué tú no tienes una mamá, él no va a saber contestar porque él tiene dos padres. Hay que educar. Ya yeah, tiene tiene que convertirse esto parte normal de la sociedad, you know? que si tú tienes dos papás y vas a la escuela. Que los amiguitos tuyos no estén jodiéndote el día entero que porque tú tienes dos papás y no tienes una mamá. You know, exactly. that's, that's okay. It has uh, nothing I, to do with intimacy. Uh, I, just, I just think certain things should, should, you know, should be waited on when they get tipo, older. Un tipo And que they, no ha they, visto ni un toto en su vida, <laughs> nada más que el de la mamá. fotografía. Yeah. All right, let's move on. Eh, Oye esta vaina. Dejar que sus niños beban un poquito de su cerveza podría ser más dañino de lo que usted piensa. Personas que prueban alcohol a temprana edad son más propensos a tomar eh, alcohol en grandes proporciones cuando son adultos. En mi caso, eso no es verdad. Y en mi caso es igual. Mi papá, yo me acuerdo cuando yo tenía ocho años, eh, fuimos una vez por ejemplo a un restaurante en una playa. Eh, el papá invitó a uno... La gente que eran vecinos de nosotros y mm. fuimos a este restaurante. Y el relajo era de que a mí me, había una cerveza que se llamaba Tigre, cerveza Tigre. Uh -huh. uh, it probably doesn't exist anymore, pero uh, ellos pidieron cerveza Tigre y me preguntaron qué que yo quería tomar. Y yo dije que una cerveza. Y te la trajeron. Y me la trajeron. How me old la, were you? I'm sorry. Y me la tomé. Uh, eight. I was eight years old. Wow. Y me la tomé, me tomé la cerveza. Y el cabrón del mesero trajo la vaina, o sea... Eh, <laughs> wow, mano, that's crazy. Ocho años, Luis. Ocho años, sí. Y entonces eh, me dicen, ¿quieres otra? Y yo le digo, no me sigan diciendo. y te trajeron I'll otra? drink it, you know. ¿Te trajeron otra? Yeah. wow So I had two beers mano. when I was a year old. I'm not an alcoholic, you know. Uh, lo que te quiere decir que papi era una gracia you know, En ese momento, yo lo que creo es que hay gente que tiene el DNA. Sí, porque son genéticos. que son este, eh, gente, gente que son propensos a la adicción. O sea, y acuérdate que la adicción tiene muchas caras. La adicción puede ser adicción al alcohol, puede ser adicción a, al, juego. A, al juego. Pero también hay gente que son, por ejemplo, adictos al trabajo, you ¿no? Know? Sí. Que eso se ve en. De, de, es una categoría diferente de adicción. Adicción que puede ser productiva. Gente que son adictos a, al trabajo. Sí. Gente que son adictos a la adrenalina. Por ejemplo, este tipo se llama Sir Richard Branson, que es el dueño de Virgin uh, Enterprises. Yeah, my friend. Virgin Airlines, yeah oh, Que oh. Aquí con un, speed, un video con Speedy Whatever. Y oh, What uh, yeah, Sir Richard Branson es un tipo que es. He's like addicted to life. Sí. El tipo es súper exitoso en los negocios, pero de momento viene y se trepa en, en un balón que va a, al espacio. Loco. You know, y después lo explota y baja a ver a qué velocidad baja. O sea, he's, he's a ¿Cómo es un crazy guy. Es an adrenaline junkie. What they call. You know, la adicción tiene tiene muchas caras. Sí. Eh, papi, eh, Luis, papi me llevaba. Eh, papi era banquero. Era bolita. Y era dueño de cuatro barras a la misma vez. Pero te ¿Qué? explica, banquero de la bolita la bolita. Sí. Okay. Eh, había, ok. Hay un juego que eh, se llama, se llamaba o se llama The este Play Bolita. ¿Y señor? Eh, nada, que es como, es como basado en la lotería. Dependiendo del número que salga en la lotería, pues eh, ilegalmente hay otro juego aparte. Ya. Yeah. Basado en los números de la lotería que se llama Bolita. Ya. Yeah. Exacto. Pues papi era dueño de cuatro barras. Yo me vestía igual que papi Luis. Con su traje, con mi traje. Y... Era como que el papá andaba con un monito. Eso, cuando tú, tú viste un monito. Güey, de... <laughs> qué, oh qué bien. God. Estúpido. Pero como. Ahorita me porque me viste los monitos igual que ellos. Pues así andaba el papá de este. Ya. Yeah. Anyway, go ahead, Entonces, él era dueño de cuatro barras A la misma vez. Yeah. Entonces, a cada barra que yo iba con él, me daban una copita de vino. Me sentaban al lado de él así y yo tenía mi copita de vino y él tenía su trago eso es lo de tu mamá también la barra la qué la barra pando por la vida todo sí <laughs> ay, ay, ay. And, and Luis and you know you, you know me I'm not addicted to drinking or not like that you're not now you're addicted to medalla by the way yeah uh. I see you drinking your medalla yo nunca te he visto bebiendo alcohol speedy ah no porque yo me pongo medio necio yo tomaba, me ponía medio necio y medio guapo. Ya. La última vez que me di una buena, buena huma, me la di contigo. En Radio City. En Radio City, que terminé caminando eh, eh, de, en la línea de, de los carros de McDonald's porque tenía hambre. Yeah. Y yo ni llamándome a ver dónde carajo yo estaba y yo enciendo, cállate que estoy ordenando mi comida. Yeah, you, I was drunk too. Oh, yeah. Yo me acuerdo. Llegó un tipo y yo le dije, oh shit, George Lamont. no wasn't George Lamont. No. <laughs> no? I was, yeah, I was drunk too. Diablo, pero nos bebimos como un litro de, de, de whisky entre, entre tú y yo, right? Sí, señor. Bajámoslo, bajamos Pronto yeah. lo hacemos otra vez. Por fin se hicieron hombres los dos. Gracias, Nazario. Ay, rapidito. Eh, oh, hubo un oyente que nos escribió, let me see... Uh, Sí. O, un oyente, Gus Richard, thank you, uh, Gus. Estábamos hablando de la nave que mandó la NASA, el, el rover que mandó la NASA a Marte. Uh -huh. And uh, this is pretty interesting. Dice quería dejar de saber de que la directora de vuelo de esta misión es una latina, Diana Trujillo de Colombia. It's amazing, pues fue una muchacha. Again, this is the Mars, the, el, el último Mars Rover que mandaron, o sea, la, la el, uh, Hace una semana. el rover más adelantado que hay a nivel tecnológico que acaba de aterrizar en, en Marte y la directora de vuelo, que es una vaina complicadísima para lograr aterrizar una nave en Marte, y esa vaina es nada easy uh -huh. la atmósfera es muy diferente, it's, uh, it's a whole... es bien complicada la vaina. Y la directora, la jefa de esa vaina, es una muchacha latina que llegó a Estados Unidos con solamente 300 dólares en el bolsillo, wow, from wow. Colombia. Y ahora ella es la directora de vuelo de la NASA, Diana Trujillo. Qué orgullo. So that's It's really orgullo. awesome. Yeah. Very nice. Bien She's a beautiful bien. girl. También aparte de, you know, de que obviamente es súper inteligente. Yeah. That's awesome. That's great. De It's a, in a lifetime movie. Sí, it should be a movie. Yeah. Uh, this is really stupid. Uh, Texas y Mississippi eliminan todas las restricciones que se habían hecho por el COVID-19 oh, con no. la idea de que es tiempo para reabrir. Pero como está Texas ahora mismo encima de eso. Exacto. Texas eh, está ahora tratando de salir de una crisis y entonces lo menos que se necesita es que venga el gobierno y diga, ok, vamos a eliminar, no hay restricciones ahora por el COVID-19. Abran su negocio, lo abran bares, su vaina, abran los bares, abran los cines, abran lo que le dé la gana. Well, trying to kill people? Yeah. ¿Están tratando de bajar la, cantidad, la, la el número poblacional? ¿Es eso what happening? No, the porque is el maldito can... fucking COVID 19 no ha cambiado. No. no. El, el virus no se ha puesto más buena gente. Al contrario, se ha puesto más difícil. Hay nuevos strength aquí en Nueva York. Hay dos nuevos. Yeah. Y esto es una noticia bien funny. Pero quería quería mencionarla porque está graciosa dentro de todo el COVID. Dice, Japón le pide a China que por favor dejen de chequearle el culo a sus ciudadanos. Porque hay gente en la, en la, en la embajada y eso. Ellos están haciendo chequeos más ¿La profundos. embajada tú? dices, eres... no sé. Más o menos. Porque tienen que cogerle, entrarle el swap y cogerle una muestra del poop. Porque okay, espérate. De let's start from the beginning, Alma. So, usted viaja de Japón a China. Hay un gente que sale negativo. Okay, pero, ok, está bien, pero ¿bajo qué circunstancias le chequean el culo a los japoneses en China? Dice, Japón, Japón le ha pedido a China que por favor dejen de pasarle algodones en el culo a sus <laughs> ciudadanos eh, para hacer la prueba de COVID-19. Dice, este procedimiento está causando daño psicológico <laughs> a los ciudadanos japoneses. Dice el secretario del gabinete Katsunobu Kato, o Kato, dice que el gobierno has not received a response of, uh, that Beijing would change the testing procedure. Entonces, so cuando llega una gente de Japón a China, están utilizando como hisopo, I guess. Son, son hisopos largos porque tienen que tomar una muestra del pupo. Ya. Yeah. Y entonces se lo están metiendo por el culo a los ciudadanos japoneses mm. para chequear a ver si tienen COVID-19. Y desde cuando uno tose o por el culo. Eso no. Porque el virus vive más por ahí. Dura ¿Cómo va más tiempo. Dura más tiempo y el, el, el test es más preciso. Yo nunca he visto una gente que, que, que diga eso. Ya, tengo COVID-19 en el culo. Eso, yo no. No. <laughs> anyway. But that's the thing. Bueno, yo creo los chinos y los japoneses nunca se han llevado muy bien. So I guess, uh, Revenge. Es <laughs> una, una manera, una vengancita ahí. Uh, anyway, pero eso de que Texas y Mississippi han eliminado las restricciones de COVID-19 es una cosa extremadamente, extremadamente estúpida. Porque el virus no ha cambiado, señores. Para nada. El virus no ha cambiado. Y si usted que me está escuchando cree que la vaina de coronavirus todavía es un hoax, you're an idiot. Exactly. I'm sorry. Yeah. I don't I'm don't, I don't, Luis, uh, I don't understand people. Todavía te dicen que si te, te pusieron la vacuna mantente la máscara y mantén los seis pies de distancia con todo y con eso y todavía la gente no, no, no entiende yeah. I don't social distancing it. Eh, all right ya casi nos vamos antes que nada quiero saludar a todos nuestros oyentes, muchas gracias por eh, escucharnos, por downloading this riegue la voz que estamos aquí saludos en especial a Abel Reyes from Jersey, J.F. Acosta eh, Jorge Sayas, María Tejada El Tonka desde Orlando ¡Ay, toca! Angel, Baby, tú me estabas diciendo que iban a hacer el Festival de la Salsa en, en Orlando. Orlando ahora, el Día Nacional de la Salsa, lo van, a, lo van a mover de Puerto Rico a Orlando. a Orlando, wow. A huge sí, Boricua population in Orlando. Ángel sí, Colón, el Nitro. Carlos Batista. Tigre, Tigre Blanco desde la Romana. Eh? un eh? yeah. Gracias, Tigre Blanco. Stalin Valdés. Hugo Isra. Argentino desde la Florida argentino, la Europa de Latinoamérica. José Pérez, Luis Atías o Atias, uh, Alex Crespo desde la Florida y Franklin Pimentel. Muchas gracias de todo corazón y aquí estamos a la orden para ustedes. Thank you. Pueden comunicarse, ¿Pueden ¡Cállese! ¿Pueden comunicarse con nosotros a través de DM en cualquiera de nuestras redes sociales. También mi email que es almaaluisimenez.com Very good. Thank you. Speedy? Sí, rapidito mi panita Edgar el camionero loco allá en Puerto Rico que nos nos sigue más de, de 10 años y todavía nos sigue aquí en el podcast tremenda persona Thank you, brother We appreciate that. me pregunto por qué le dice el camionero loco ahí virgen verdad Diablo. ¿no? <laughs> que me pregunto por qué le dice el camionero loco. I hope, I hope he's bien. Okay. <laughs> no, guy. Really good guy. Thank Oye, you, Luis, un saludito más al chamaco que hizo la pintura de Metadona. Qué chula quedó. Right. Did Zumba? you see that? Amazing. Fernando oh, Zumba. Fernando Zumba. Thank you. What an artist. De verdad, un oh, tremendo artista. Yeah. Eh, gracias. Nos chequeamos en el próximo. Thank you, people. Bye. Bye.